gente bonita, el día de hoy iremos a comer un plato típico del norte de Bolivia. Se lo conoce por dos nombres, como el relleno veniano o como la tripa rellena. Acá en la vuelta creo que era. No, vivía en la allá en Nazario, ¿no? No poder dar en contrarruta, ¿no? Ajá. Sí, aparecía, ajá, su foto allí. Ahí viene y sacó foto para su graduación. Tu tío necesita una foto. No lo dijiste por esta, ¿no? Tengo en contrarruta. ¿Verdad? En la casa de compañera. Georgina, Georgina. No. ¿Ya no ha ido a tu compañera? No, ya no. No, ya no. Se había olvidado bien. ¿No? No. Ah, ya. ¿Quiénes son esos niños de ahí? ¿Quiénes son esos niños? Ahí está. ¿Quién es ese niño de ahí? Junior. Junior. El mi gente bonita, esta es una de las avenidas principales de Guayaramerín y como nos cogió una fuerte lluvia, decidimos esperar un poco a que pare para poder ir al lugar donde les dije anteriormente. Uno, dos y tres. No te quiere, algo raro, ¿no? ¿Qué baile chino, eh? Una bandera. Una bandera. ¿De color? Color bonita, como pueden ver, seguía lloviendo bastante. La verdad que en mi pueblo, en Guayaramerín, así es el clima. Un rato llueve y un rato sale el sol muy fuerte. Así que siempre hay que estar preparado para el clima de acá en el Beni. ¿En abril? Sí. Ya. Gracias. Mucho, mucho más tarde.
bonita, estas tripas rellenas se encuentran en la avenida Unzaga de la Vega, en la esquina del estadio. La verdad que este plato se encuentra en cualquier lugar de Guayaramerín. Esta tripa rellena es un plato hecho a base de tripa de res y carne molida. Tiene mucha condimentación, que es justamente lo que caracteriza este delicioso plato. Pregunte, pues, mi amor, si quiere, pregunte. Bueno, mi gente bonita, gracias por verme y será hasta otra oportunidad. Chao, gente bonita.